Bienvenidos a la teleconferencia. Yo soy Luz Gabriela Rivera Cano, nutricionista dietista, auditora en salud. Esta teleconferencia es gracias a la financiación de la Secretaría de Salud de Medellín y básicamente vamos a tocar el tema de la estrategia IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, articulado con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Bienvenidos a todos, espero sea del total agrado para todos los participantes. Entonces, la estrategia IAMI definitivamente no es solo una estrategia que da cumplimiento a las metas en salud, sino que también se encuentra articulado al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, el cual debe cumplirse en todas las instituciones de salud por normatividad. Recordemos entonces que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad es el conjunto de instituciones, normas y procesos deliberados y sistemáticos que se desarrollan en el sector salud para generar y mantener y además mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, recordemos que tiene varias características, entre ellas está la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y la continuidad, que finalmente nos van a llevar a un mejoramiento de la calidad en la atención. Entonces, entendida la accesibilidad por la posibilidad que tenemos todos los usuarios para utilizar los servicios, la oportunidad entendida como la posibilidad de obtener esos servicios sin ningún tipo de retrasos, la seguridad, todos esos procesos que propenden a minimizar los riesgos para prevenir cualquier evento adverso, la pertinencia, tener todos los servicios de manera adecuada y pertinente, y la continuidad, obtener todos los servicios continuos y con una secuencia lógica. Todas estas características, si lo podemos ver, están tenidas en cuenta como algunos de los pilares de la estrategia IAMI. Entonces, la estrategia IAMI nos trae tres pilares. En primer lugar, está la integración de servicios y programas, la integralidad. En segundo lugar, está la continuidad de la atención. Y finalmente, la óptima calidad de la atención. Todos estos pilares enmarcados en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. Entonces, desde el concepto como tal del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, vemos total afinidad y total articulación de este sistema con dicha estrategia. Recordemos entonces cuál es el marco legal y los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad. El decreto 1011 del 2006 nos habla de todos los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Entonces, tenemos el Sistema Único de Habilitación, enmarcado bajo la Resolución 2003 del 2014, que trae todos los estándares, los nuevos estándares de habilitación. Está el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, enmarcados en la resolución 1043 del 2006. Está el sistema de información para la calidad, donde nos habla de todos los indicadores para monitorear la parte de calidad en las instituciones de salud, y enmarcado en la resolución 256 del 2016, que es muy reciente. Y finalmente, el Sistema Único de Acreditación, que también hay una serie de normas que nos establece todos los criterios y todos los estándares que debemos cumplir para la acreditación en salud. Entonces, vamos a mirar cada uno de los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, ¿cómo se articula con la estrategia IAMI? Entonces, recordemos que el Sistema Único de Habilitación son todos esos requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud para poder prestar sus servicios de salud.
Y en esas condiciones evaluadas en el Sistema Único de Habilitación, nos evalúan la capacidad tecnológica y científica, nos evalúan la suficiencia patrimonial y financiera de la institución y nos evalúan la parte técnico-administrativa de la institución para poder prestar esos servicios de salud. Recordemos entonces que el Sistema Único de Habilitación nos trae la resolución 2003, ya no nos trae 9 estándares, sino que nos trae 7. Está el estándar de talento humano, el estándar de infraestructura, de dotación y mantenimiento, de historia clínica y registros asistenciales. Está el estándar de procesos prioritarios asistenciales, el de medicamentos y dispositivos médicos y el de interdependencia de servicios. Todos esos estándares darán cumplimiento en alguno de los criterios que pide el estándar a alguno de los pasos establecidos en la estrategia IAMI. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, en el paso 2 de la estrategia IAMI, que nos habla de capacitar a todo el personal que atiende la población materno-infantil, está totalmente articulado con lo que nos trae el estándar de talento humano en el Sistema Único de Habilitación. Entonces, recordemos que en el Sistema Único de Habilitación nos piden que el personal esté capacitado y que esté certificado en ciertas competencias para poder prestar esos servicios de salud. Nos pide que con respecto a ese talento humano debemos tener disponibilidad del profesional médico y de enfermería en los servicios de ginecobstetricia y que debe haber un plan de capacitaciones para todos los servicios. Este plan de capacitación para todos los servicios que nos exige el Sistema Único de Habilitación responde totalmente y se articula totalmente al plan de capacitaciones que nos pide la estrategia IAMI para dar cumplimiento pues a todo el despliegue y a toda la información que se debe dar al personal de la institución en todo lo que tiene que ver con lactancia. En el estándar de infraestructura del Sistema Único de Habilitación nos pide que las instituciones de salud debemos tener un ambiente de extracción de leche materna y de preparación de fórmulas artificiales. En este estándar de infraestructura también vemos la estrecha articulación o relación que hay con la estrategia IAMI, porque en el paso 9 de la estrategia IAMI nos pide que debemos garantizar entornos protectores y espacios amigables en toda la institución. Espacios amigables como las salas de lactancia, ¿cierto? Que de pronto ya conocemos en algunas instituciones de la ciudad que se vienen desarrollando y que son espacios amigables donde podemos atender estas mujeres lactantes para consejería y son espacios que garantizan la extracción de leche materna. En el estándar de procesos prioritarios asistenciales, como lo pide el Sistema Único de Habilitación, también vemos estrecha relación de todos los requisitos de ese estándar con la estrategia IAMI en relación al paso 4 y al paso 8, que tiene que ver con el trabajo de parto y parto con calidad y calidez, y el paso 8, que tiene que ver con la atención integral en salud y nutrición a las niñas y niños para su adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, ese estándar de procesos asistenciales, de procesos prioritarios asistenciales, nos dice que debemos tener unas guías para la preparación de fórmulas artificiales, priorizando la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Nos dice que debemos tener unas guías clínicas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para atender o para garantizar la atención segura del binomio madre-hijo y prevenir las infecciones asociadas al parto. Entonces, nos dice que debemos adoptar las guías de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo
parto o puerperio, que debemos adoptar las guías de práctica clínica del recién nacido sano, que debemos adoptar unos protocolos de manejo del prematuro en programa canguro, unos protocolos para el pinzamiento del cordón y un protocolo para la valoración antropométrica. Todas estas guías y protocolos que nos exige el Sistema Único de Habilitación en el estándar de procesos prioritarios asistenciales tienen mucho que ver y dan cumplimiento a muchos de los pasos de la estrategia IAMI, entre ellas el paso número 4 y el paso número 8, que habla de toda la atención del trabajo de parto y la atención de los niños y niñas para su adecuado crecimiento. El segundo componente, entonces, del sistema obligatorio de garantía de la calidad, como lo vimos en la diapositiva anterior, vimos que el segundo componente era el PAMEC, el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. Un programa que todas las instituciones de salud debemos estar trabajando en él y que se enmarca dentro del decreto 1011 del 2006. Y este decreto define la auditoría para el mejoramiento como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada con respecto a la calidad esperada. Entonces, este PAMEC es la forma a través del cual la institución de salud implementará el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Con respecto al PAMEC, entonces, podemos ver que para la implementación del PAMEC necesitamos implementar o desarrollar una ruta crítica para poder desarrollar el PAMEC en la institución. Entonces, esta ruta crítica consta de varios pasos. Entonces, el primero es hacer una autoevaluación que permite realizar un diagnóstico básico para identificar los problemas de calidad de la institución. Seguido de esta autoevaluación, vamos a seleccionar unos procesos a mejorar y vamos a priorizar esos procesos. Finalmente, esa selección de procesos nos va a permitir identificar todos los problemas de calidad que tenemos en la institución y que realmente tienen mayor impacto en la calidad de la atención. El siguiente paso de la ruta crítica es la definición de la calidad esperada. En esa definición de la calidad esperada vamos a asignar una meta según el problema de calidad priorizado. En el siguiente paso vamos a hacer una medición inicial del desempeño que nos va a permitir evaluar cómo estamos. Y esta medición inicial del desempeño se desarrolla a través de auditorías. En el siguiente paso, entonces, vamos a hacer un plan de acción para los procesos seleccionados, para los procesos priorizados. Y en este plan de acción vamos a encaminarnos a solucionar las fallas de la calidad detectadas en esa medición inicial o en ese proceso de auditoría. Vamos a ejecutar ese plan de acción, vamos a ejecutar las actividades y finalmente vamos a evaluar la efectividad de esas acciones a través de algunos indicadores para evaluar el mejoramiento. Y el último paso de la ruta crítica del PAMEC finalmente nos lleva a una toma de decisiones definitiva para definir los estándares que debemos hacerles seguimientos permanentes. Entonces, esta ruta crítica del PAMEC establecida en la normatividad, entonces la podemos llevar y apropiar como tal en la estrategia IAMI, porque en la estrategia IAMI también hacemos una autoevaluación, una autoapreciación, también seleccionamos unos procesos para mejorar, hacemos unas auditorías, unos monitoreos, hacemos un plan de acción y finalmente evaluamos ese mejoramiento y evaluamos la efectividad de todas esas acciones para finalmente tomar decisiones. Este proceso de autoevaluación del PAMEC, entonces, nos dice los lineamientos que
Cada institución define contra qué estándares de calidad realiza el PAMEC, solo que estos estándares deben ser superiores a los que el Sistema Único de Habilitación establece. Entonces, el PAMEC se puede desarrollar en las instituciones de salud contra estándares del Sistema Único de Acreditación, contra estándares del Sistema de Información de la Calidad, contra toda la política y todos los lineamientos del tema de eventos adversos y toda la política de seguridad del paciente. Entonces, este instrumento de autoapreciación de IAMI, en la estrategia IAMI tenemos un instrumento de autoapreciación que lo podemos encontrar en los lineamientos de IAMI. Este instrumento de autoapreciación es aplicable entonces a instituciones tanto ambulatorias como hospitalarias de cualquier nivel de complejidad. Y esta aplicación de esta autoapreciación nos va a llevar finalmente al mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud de la población materno-infantil. Y este desarrollo del PAMEC o este desarrollo de este plan de mejoramiento debe ser teniendo en cuenta el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Toda la formulación y ejecución y la valoración de los planes de mejoramiento que desarrollemos en las instituciones deben ser basados a este PHBA, que el planear tiene que ver con establecer las metas, establecer los métodos. El hacer tiene que ver con educar y entrenar al personal, ejecutar y recolectar toda la información. El actuar es el actuar correctamente, el desarrollar correctamente las acciones formuladas en el plan de mejoramiento. Y obviamente hay una verificación, hay una evaluación de estas acciones formuladas en el plan. Entonces, llevando esta ruta crítica del PAMEC, que nos trae como lineamiento el ministerio, llevándolo a la estrategia IAMI, entonces tiene total articulación, porque entonces, como les decía ahorita, en la estrategia IAMI hacemos una autoevaluación a través de la aplicación del instrumento de autoapreciación que nos va a permitir sacar una línea de base o definir o establecer un diagnóstico de nuestra institución. Después de esto vamos a diseñar el plan de mejoramiento, vamos a hacer nuevamente o posterior a ese diseño vamos a hacer el seguimiento al plan de mejoramiento para alcanzar un cumplimiento del 100% de los criterios globales de la IAMI. Entonces, para hacer un ejemplo, entonces en el formulario de autoapreciación, uno de los criterios que nos establece la estrategia IAMI es este: dispone la institución de una política escrita que incluya los 10 pasos de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Entonces, la calidad observada, como ejemplo, es que no disponemos de la política. Entonces, ¿cuál es la calidad esperada para esta institución? Es disponer de la política. Entonces, la calidad esperada es contar con la política escrita adoptada por la institución que incluya los 10 pasos de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Definimos, después de identificar esta calidad esperada, definimos una meta y queremos cumplir con el 100% de los criterios globales de la IAMI. Después de definir esta meta, vamos a ejecutar el plan o a desarrollar o formular el plan de mejoramiento o plan de acción para poder ejecutarlo. Y este instrumento de adherencia o este instrumento de autoapreciación de la IAMI nos va a permitir posteriormente hacer seguimiento y evaluación de la estrategia a nivel institucional. El tercer componente entonces del sistema obligatorio de garantía de la calidad es el sistema de información para la calidad, el cual establece los indicadores para monitorear esa calidad en salud.
interrelacionando entre sí con el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud que impacte finalmente a los usuarios, que ese es el fin primordial del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud. Todo el mejoramiento de la calidad debe ser centrado en el usuario. Entonces, este sistema de información de la calidad trae algunos indicadores que nos van a permitir monitorear cuatro componentes que tienen que ver con la calidad de la atención en salud. El primer componente es la seguridad, el segundo componente es la efectividad, el tercero es la gestión del riesgo y el cuarto es la experiencia de la atención. Esta nueva resolución 256 del 2016 nos trae entonces una serie de indicadores que se deben llevar a nivel institucional. Estos son algunos de ellos que nos van a permitir evaluar la efectividad de la calidad. Y estos que señalo con esta flecha tienen estrecha relación con la estrategia IAMI, tasa de mortalidad perinatal, relación de morbilidad materna, proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo, proporción de partos por cesárea. Todos estos indicadores también nos permiten evaluar el cumplimiento de la estrategia IAMI. En el tema de seguridad, la proporción de endometritis posparto vaginal, la proporción de endometritis por cesárea, los indicadores que nos evalúan la experiencia de la atención, como por ejemplo el tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología, de cita de obstetricia, también tienen que ver con la estrategia IAMI. La proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS también tiene que ver con la estrategia IAMI, porque finalmente todas las acciones que desarrollemos y que sean enmarcadas al mejoramiento de la calidad en la atención se van a evaluar con este, con la satisfacción de los usuarios, porque todo debe ser centrado en el usuario. La efectividad también es uno de los componentes que evalúa estos indicadores y encontramos estos indicadores, por ejemplo, la razón de mortalidad materna, la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer, la tasa de mortalidad en niños menores de un año, que también son indicadores que nos van a permitir evaluar la estrategia IAMI. En gestión del riesgo, entonces, está la proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral. Eso, todos estos indicadores, muchos de estos indicadores nos van a evaluar la adherencia a las guías de práctica clínica, ¿cierto? La proporción de niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento. Entonces, el sistema de información de la calidad tiene estrecha relación con la estrategia IAMI porque todos estos indicadores que hemos relacionado en estas presentaciones nos van a permitir también evaluar el cumplimiento de la IAMI. Finalmente, entonces, el último componente del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, entonces, tenemos el sistema único de acreditación, que es un conjunto básicamente de procesos y procedimientos y herramientas que nos van a permitir por parte de las entidades a comprobar el cumplimiento gradual de los niveles de calidad, que esos niveles de calidad son superiores a los requisitos mínimos obligatorios para la atención en salud. La implementación del sistema único de acreditación en las instituciones, recordemos que es una implementación voluntaria, no es obligatoria como el sistema único de habilitación, que son los requisitos mínimos obligatorios. En el sistema único de acreditación, entonces, tenemos algunos grupos de estándares, 8 grupos de estándares, el proceso de atención cliente asistencial, el grupo de estándar de direccionamiento, el grupo de estándar de gerencia, el grupo de estándar de gerencia del talento humano, del ambiente físico, de gestión de la tecnología, de gerencia de la información y del mejoramiento de la calidad. En el grupo de estándares asistenciales, entonces,
hay algunos estándares que tienen que ver con los derechos de los pacientes, con la seguridad del paciente, con el acceso a los servicios de salud, con el registro y el ingreso a la atención, con la evaluación de las necesidades del ingreso, con la referencia y contrarreferencia, con la salida y con el seguimiento del paciente, con la evaluación de la atención, con la ejecución del tratamiento y con la planeación de la atención. Si podemos ver algunos de estos estándares que nos trae el grupo de mejoramiento asistencial, tiene que ver totalmente con la estrategia IAMI, como por ejemplo los derechos de los pacientes, como por ejemplo la seguridad del paciente y el acceso. Y hay algunos estándares de apoyo que tienen que ver con el direccionamiento, como son los estándares de gerencia del talento humano, de ambiente físico, de gerencia de la información y de gestión de tecnología. Estos son los estándares de mejoramiento que nos trae el Sistema Único de Acreditación. Y aquí vamos a ver algunos de los criterios de acreditación que nos trae la norma y que están relacionados con la estrategia IAMI, entre ellos los derechos de los pacientes. Ellos tienen el derecho de ser informados y si las condiciones de los pacientes no permiten una adecuada comprensión de su contenido, debemos facilitar esa adecuada comprensión del usuario frente a la información que le suministremos. Otro criterio de acreditación que se relaciona con la IAMI es que la organización debe tener formulada e implementada la política de seguridad del paciente y debe garantizar su despliegue. Ahorita vamos a ver que en esta política de seguridad del paciente nos trae una de las prácticas garantizar la atención segura del binomio madre-hijo y finalmente la estrategia IAMI lo que busca es eso, ¿cierto? Mejorar la calidad de la atención de esa población. Otro criterio de acreditación relacionado con la IAMI es el respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo. A las gestantes, a las mujeres en el momento del parto tienen todo el derecho de participar o rehusarse a que les hagan X o Y procedimiento. Otro criterio relacionado es la evaluación de las barreras del acceso y esa evaluación de las barreras de acceso debemos las instituciones que estamos trabajando en acreditación desarrollar acciones para mejorar o para prevenir esas barreras de acceso que tenemos con la durante la atención de la gestante y del niño y la niña. Otros de los criterios relacionados con la IAMI está en los servicios asistenciales, se cuenta con las guías y con los protocolos y con criterios explícitos en los que se establecen las necesidades de la preparación previa del paciente para la realización de cualquier intervención. Entonces, la adopción de todas esas guías de práctica clínica que responden a los procesos, al cumplimiento del estándar de los procesos asistenciales en el Sistema Único de Habilitación y que responden también a la estrategia IAMI porque para garantizar la calidad de la atención de esta población materno-infantil debemos adoptar y obviamente aplicar todas estas guías de práctica clínica. Otro criterio relacionado es el proceso de humanización. En el proceso de planeación de la atención, la organización debe tener una política de atención humanizada como un elemento fundamental de respeto hacia el usuario, hacia su privacidad y dignidad. Recordemos entonces uno de los pasos de IAMI, parto humanizado de calidad. Otro criterio es el usuario y su familia reciben la educación e información pertinente durante la ejecución del tratamiento, toda la orientación por parte del personal de salud, al usuario y su familia. Y este criterio nos llama mucho la atención y tiene que ver con las redes de apoyo. Hay un criterio de acreditación que nos dice la organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la promoción, protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus servicios. Toda esta
esta coordinación con las organizaciones y con comunidades tiene que ver con todo el trabajo de la red de apoyo, que es el último paso de la estrategia IAMI y que definitivamente la estrategia IAMI, viendo esta relación con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, nos apunta al cumplimiento no solo de los requisitos mínimos que nos trae el Sistema Único de Habilitación, sino al cumplimiento de algunos criterios de acreditación. Por último, entonces, la política de seguridad del paciente también tiene relación con la estrategia IAMI. Recordemos que la seguridad del paciente es un conjunto de elementos, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica probada que propenden finalmente a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o mitigar sus consecuencias. Desde junio del 2008, el Ministerio de la Protección Social expidió los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Y en esos lineamientos nos trae entonces un paquete de prácticas de seguridad del paciente que son obligatorias para todas las instituciones de salud. Y desde el año pasado, el Ministerio de Salud lanza unos paquetes instruccionales que responden al cumplimiento de estas buenas prácticas de seguridad del paciente. Y dentro de estos paquetes instruccionales está el de garantizar la atención segura del binomio madre-hijo. Esta atención segura del binomio madre-hijo que nos exige la política de seguridad del paciente tiene estrecha relación con la estrategia IAMI. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia IAMI? Como lo vimos inicialmente, mejorar la calidad de la atención a esta población materno-infantil. Entonces, vemos que la estrategia también se articula estrechamente con la política de seguridad del paciente. ¿Cómo garantizamos entonces la atención segura del binomio madre-hijo? Son algunos de los tipsitos, algunos de los lineamientos que nos trae el paquete instruccional de la política de seguridad del paciente y nos dice que debemos tener evidencia documental de los análisis de causa de los eventos adversos que tienen relación con la atención segura del binomio. Debemos tener en las instituciones una evidencia de la existencia de una guía o protocolo para la atención prioritaria de la gestante, sin exponerla a demoras injustificadas y a trámites administrativos. Debemos hacer una medición semestral de la adherencia a la guía o protocolo para la atención prioritaria de las gestantes. Debemos tener guías clínicas para la atención de la gestante en el periodo prenatal, en la atención del parto, en la atención del puerperio. Debemos hacer medición semestral de la adherencia a las guías clínicas para la atención de las gestantes. Debemos hacer una medición mensual de la completitud del kit de emergencias obstétricas y de los demás insumos requeridos para la atención de la gestante. Debemos implementar una lista de chequeo para hacer una vigilancia estricta de esa mujer en el posparto inmediato, y no solamente de la mujer, sino para todos los equipos médicos y de enfermería que participan en ese posparto inmediato. Este paquete instruccional nos trae entonces la metodología del Protocolo de Londres, que es un modelo que las organizaciones podemos aplicar para analizar la causalidad de los eventos adversos, y nos trae algunas de las acciones inseguras que podemos prevenir en nuestras instituciones de salud que tienen que ver con la atención segura de ese binomio. Entonces, alguna de ellas es la no atención de la gestante por problemas administrativos. Este paquete instruccional nos trae el modelo de análisis y nos muestra cuáles son los factores contributivos y cuáles son las barreras y defensas
que finalmente son prácticas seguras para prevenir esa acción insegura y finalmente para prevenir un evento adverso. Estas son algunas de las prácticas seguras que nos trae el paquete instruccional para prevenir esa falla. Nos trae el modelo organizacional o el modelo de análisis causal para analizar estas otras tres fallas activas o estas otras tres acciones inseguras, como es la atención del parto y el puerperio por personal no calificado y sin entorno habilitante, la utilización inadecuada de insumos como antibióticos, anticonvulsivantes, durante la atención de las mujeres, durante la gestación, el parto y el puerperio. Nos trae otra acción insegura, que es la identificación inadecuada de los factores de riesgo en el control prenatal. Y este paquete instruccional trae el análisis causal de estas tres acciones inseguras para que cualquiera de ustedes pueda revisar el paquete instruccional de la atención segura del binomio madre-hijo. Para cerrar entonces, vimos cómo cada uno de los componentes del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, que vimos primero el sistema único de habilitación, luego el PAME, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, luego el sistema de información y luego el sistema único de acreditación, vemos que se estrecha o se relaciona estrechamente con la estrategia IAMI para dar cumplimiento a muchos de los pasos y a muchos de los criterios globales de la estrategia. Entonces, definitivamente la IAMI es una estrategia de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud donde atendemos la población materno-infantil. Recordemos que todos estos atributos, el respeto, la confianza, la seguridad, la equidad, la oportunidad, la eficiencia, responden no solo al sistema obligatorio de la garantía de la calidad, sino al cumplimiento de la estrategia IAMI. Muchas gracias a todos por participar de esta teleconferencia.